Bienvenidos. A ver, que no has puesto el audio. Dale otra vez, cariño. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos. Ahora sí, estamos ya en directo con todos vosotros. Estamos aquí desde el Casal de la Falla de la ciudad del artista fallero. Y como sabéis, os estamos ofreciendo las mascletas de este año 2019 en directo para la radio, para Spectra, para la televisión, para Onda Fallera Televisión y también, como no, con invitados, con entrevistas, con noticias, con opiniones, con todo lo que envuelve al fantástico mundo de las fallas y también con el núcleo central que son las mascletas. Hoy, la pirotecnia Hermanos Caballer desde Almenara de Castellón será la encargada de disparar en este fantástico domingo, un domingo primaveral, casi diría yo, veraniego. Y es que, por lo que se avecina, pues parece ser que vamos a tener unas muy buenas fallas. Cruzaremos los dedos porque sabéis que en marzo el tiempo es muy cambiante, pero desde luego parece ser que no hay ningún riesgo de que tengamos lluvia, viento o cualquier otro tipo de inclemencia que nos impida disfrutar de este fantástico año de fallas. Un año especial que sabéis que son muchos los condicionantes que nos están permitiendo vivir unas fallas distintas. Y los que no sois falleros, sabéis que desde el día 1 estamos en fallas, los falleros. Y que en mayor o menor medida, pero estamos ya. Y cómo no, este primer fin de semana antes de la plantada, porque os recuerdo que la plantada infantil será el jueves por la noche, viernes por la mañana a las 8 tienen que estar plantadas, y el viernes por la noche las mayores, para que el sábado a las 8 de la mañana los señores del jurado puedan pasar a juzgar las fallas. Unos jurados que, como sabéis, bueno, pues ya han tenido sus más y sus menos. Juan Arviñana, presidente de la falla No Campanar durante muchos años, sabéis que está, y lo puso en sus redes sociales, un poco molesto con el sistema porque no le permite ser jurado este año. Pero bueno, todo esto se andará, quizá para mí, y estoy de acuerdo con los comentarios que he leído por ahí, sea la persona en Valencia que mejor conoce la falla, mejor sabe organizar la falla y mejor conoce este entresijo de los artistas falleros, y a lo mejor habría que replantear, pero las cosas están así, la Asamblea de Presidentes es totalmente soberana y a partir de ahí, al año que viene, Dios dirá, no solamente en el tema de los jurados de Juan, sino espero que muchísimas otras cosas que sabéis que durante este año se están hablando, por ejemplo, las luces inauguradas anteanoche y que evidentemente no han dejado a nadie sorprendido, ni han dejado a nadie indiferente, porque tened en cuenta que en principio lo que se pensaba era una cosa y ahora ha salido otra. Pero vamos a lo que toca. Hoy, pirotecnia Hermanos Caballer. Comentaremos detalles de la pirotecnia, pero también vamos a tener invitados. Ahora después, cuando volvamos a la publicidad, vamos a tener un invitado muy especial. Y os diré por qué. Porque además de fallero, conoce otras cosas que nos va a contar. Veremos luego de qué se trata, no os lo perdáis, yo os lo aconsejo porque seguro que os va a gustar. Y también deciros que hoy domingo es el único acto que tenemos para,
para vivir, a ver que lo tenía aquí apuntado, para vivir en este mediodía, pero esta tarde tenemos la cabalgata del patrimonio. Y mi pregunta es, cabalgata del patrimonio, las fallas somos patrimonio inmaterial de la humanidad, pero eso no es perpetuo, permanente, y es como el carnet de conducir que es para toda la vida, salvo que te quite los puntos. Esto a los 5 años nos examinamos otra vez. Este es el tercero, pero ya veremos. En fin, vámonos con la publicidad. Recordamos que tenemos que seguir agradeciendo a la falla de la ciudad del artista fallero poder estar aquí en directo. Y después de los queridísimos patrocinadores, porque gracias a ellos estamos aquí, volvemos con lo que os he contado antes. ¡Hasta ahora mismo! Corella Autoescuelas, obtención de permisos de conducir de coche y moto con pistas y vehículos propios. Teórico, mañanas y tardes. Infórmate de nuestras excelentes condiciones. Visítanos, estamos en la calle Serrería número 34 de Valencia o llámanos al teléfono 96 371 7670. Ojalá que llueva café en el campo. ¿Quieres probar el mejor café en un sitio único? Pues no lo dudes y ven estas fallas a Coffee Corner. Venta y degustación de los mejores cafés centroamericanos, tanto en grano como en molido. Además de una gran variedad de infusiones de seda en pirámide. Abierto todos los días en Fallas. Nos encontrarás en calle Poeta Quintana 4, calle Transit 6, calle Pérez Valle 5 y en calle Pérez Puchol 6, esquina de Correos. Sin duda, el mejor lugar para degustar de un buen café recién tostado y molido al instante durante estas mascletas. Visita nuestra web www.coffeecorner.es. Ferretería Pilar Ruiz, menaje, cerraduras, rieles, llaves de todo tipo y de seguridad, herramientas, manteles, también fontanería y electricidad. Copiamos mandos de garaje, nuestro horario es de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Estamos en Ingeniero Joaquín Benlloc, 21 de Valencia, teléfono 96 373 9699. 100% valencianos, 100% falleros, 100% Spectra FM. Santet Artesanía. Escapularios, rosarios, regalos personalizados para falleras mayores, cofradías y fiestas de Castellón, Valencia y Alicante. Santet Artesanía. Artesanos valencianos. Búscanos en las redes sociales o en las mejores tiendas. Santet Artesanía. Teléfono 627 16 55 10. Indumentaria Valenciana Pilar Valverde. Estudiamos la manera de hacer tus trajes lo más antiguos posibles. Todo en complementos para falleros. Taller venta de indumentaria valenciana. Trajes de novia, comunión y fiesta de todos los estilos. Confección hombre, mujer y niños. Indumentaria Valenciana Pilar Valverde. Calle Virgen del Rosario 3, Leliana. Teléfono 96 165 61 70. Tapicería Quart, una empresa de nueva creación avalada por una amplia trayectoria profesional. Nos dedicamos al tapizado y restauración de todo tipo de muebles, oficina, hogar y vehículos, industriales, motos clásicas, náutica. Nuestro principal objetivo es ofrecer un servicio artesanal de calidad y asesoramiento a cualquier proyecto de nuestros clientes. No dude en consultarnos, se le realizará un presupuesto sin compromiso. Tapicería Quart, en la calle Pizarro 3 de Quart de Poblet. Teléfono 96 109 2085. Autobuses Turiabús, servicios discrecionales, servicios para empresas, precios especiales para comisiones falleras, colegios, equipos deportivos, congresos, bodas, bautizos. Realizamos viajes nacionales e internacionales. Turiabús, estamos en la calle del Contact 14, en Manises. Nos puedes consultar sin ningún compromiso llamándonos al teléfono 96 152 2521. Autocares Turiabús, tu compañía de autocares. Toda la información de Spectra FM en Facebook. Dale un me gusta. Adara, tienda de indumentaria valenciana. Nuestra experiencia y profesionalidad nos permite ofrecerle un servicio de indumentaria valenciana de calidad. También hacemos trajes de comunión y fiesta. Estamos en la Pobla de Vallbona, en la calle Poeta Llorente número 23.
Consúltenos sin compromiso llamándonos al teléfono 665 22 24 76. Adara Indumentaria Valenciana, en la Pobla de Vallbona. Situado a orillas del Mediterráneo, donde comer junto al mar es el delirio del paladar. Restaurante Casa Ripoll, muy próximo a un parque de juegos infantil, destacamos nuestros chipirones fritos con ajos tiernos, gambas con piñones, paella valenciana, arroz a banda, arroz caldoso, arroz con bogavante, rape con langostinos y almejas. Y terminaremos con nuestra fabulosa tarta de manzana. Además, recordamos que desde el 9 de noviembre al 16 de diciembre podréis degustar en las jornadas gastronómicas las setas con menús especiales. Estamos en el Paseo Marítimo de la Malvarrosa número 7. Para reservas 96 355 0022. Continuamos, seguimos aquí en el Casal de la Falla de la Ciudad del Artista Fallero. Continuamos en el programa especial para poder conocer y poder vivir esta mascletá del día de hoy en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Recordamos que va a ser la pirotecnia Hermanos Caballer de Almenara quien dispare. Ayer, la verdad, es que un terremoto bastante largo, que parecía que no tenía fin, y que hizo las delicias de todos los asistentes ahí a la plaza del ayuntamiento. Y hoy os tengo que decir que ya veremos a ver qué nos ofrecen, porque siempre, y además con la categoría que conocemos que tienen los Hermanos Caballer, en la pirotecnia Hermanos Caballer preparan con muchísimo esmero esta mascletá. Y como veis aquí, ya tengo a mi lado, ya tengo conmigo al invitado que os decía. Y os voy a contar, primero le voy a saludar y luego voy a decir quién es. José Enrique Aguar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y a disfrutar de la mascletá en una hora. En una horita, bueno, lo tenemos tres cuartos, ¿eh? 45 minutos. ¿Eh? Oye, en primer lugar, gracias por acercarte aquí al Casal de la Ciudad del Artista Fallero. Gracias a vosotros por y invitar. Así poder charlar un poquito de fallas, porque aunque tú seas político, recordamos que fuiste alcalde de Benetúser. ¿8 años? No, 20 años, alcalde de Benetúser. ¿Ah, y 20 años presidente de Junta Local Fallera de Benetúser también? Claro, presidente nato de la Junta Local Fallera. Anteriormente de ser alcalde ya era presidente de Junta Local. ¿Tantos años tienes tú? 20, 20, 40. Del mundo de las fallas casi me metí en el mundo de la política. Por eso te digo que tantos años tienes, 20, 20, 40. Yo también más joven. Y bastantes más, y pasando el medio siglo. Hombre, entonces tú eres de la década de los 60. De los 60. Yo creo que es la mejor década, ¿eh? Hemos bueno, nacido yo los creo mejores. Que España tuvo una buena época en los años 60. Sí, por lo menos una época alegre, feliz y... Aquí está la muestra. Que muy lejos de la mala situación, el embroncamiento y la situación que tenemos ahora, un poco de crispación, ¿no? Yo sí, pero lo digo. Los que hemos vivido, los que nacimos en los 60, poca gente lo va a vivir. Hemos vivido... en una dictadura, en una transición, en una democracia, una transición pacífica a la democracia. Hemos vivido momentos como, por ejemplo, dos Eurocopas de España y un Mundial. ¿Eh? Uh-huh. Y a ver quién lo vive. A ver quién lo vive, bueno, lo mismo que hemos yo vivido. Yo creo que nos superarán seguro. Siempre dicen que siempre hay quien te supera. Pero yo creo que ha sido una buena época y yo creo que hay que vivir cada momento. Y el sí, que nos ha tocado vivir hay que disfrutarlo. Igual que ahora hay que disfrutar esta semana que nos viene ya, esta semana fallera. Bueno, pues José Enrique Aguar, recordamos la política, su paso a la política, nos dejó estos 20 años como alcalde, pero ahora está embarcado en otro proyecto. Que, aunque es un programa fallero, vamos a hacer un pequeño inciso para situar correctamente a nuestros oyentes y nuestros televidentes de qué se trata, para luego poder seguir hablando dentro de ese campo de fallas. Es lo que toca, estamos en fallas. Por eso. Cuéntanos, ¿en qué proyecto estás ahora trabajando? Bueno, hace 2 años montamos un partido político valenciano,
La sede nacional, aunque es nacional, porque tenemos sedes en Canarias, en Ceuta, en Melilla o en Santander, pero el partido es un partido valenciano, nacido en Valencia y con sede nacional en Valencia. Y bueno, ahora estamos enmarcados ya en las próximas elecciones municipales, de las cuales yo soy candidato a la alcaldía de Valencia, y trabajando ya para que dentro de 2 meses podamos darle un cambio a Valencia, y especialmente un cambio a la situación que estamos padeciendo todos los valencianos y muchos también los falleros, por este gobierno que tenemos, que creo que está mirando otras cosas y no mirando al terreno y a la tierra y a lo que es el valencianismo. Dicen, el dicho lo dice, que no hay peor cuña que la de la propia madera. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú fuiste alcalde de Benetúser por el Partido Socialista Obrero Español o Partido Socialista del País Valencià, cuando en los tiempos de Císcar, que por cierto parece ser que se retira. Yo creo que ya tocaría. Yo... Al final alguno hay que sacarlo del Parlamento. ¿Verdad que sí? Joan Lerma y compañía. Pero claro, ahora tu posición o la posición que has tenido te permite saber cómo se movía y cómo se mueve un partido que ahora tienes en la oposición. Bueno, sí, vamos a ver. Los partidos más o menos son todos muy parecidos. Quiero decir que hay unas estructuras muy férreas normalmente, sí, donde a la gente no se le deja participar, y hemos querido aprender o construir algo nuevo conociendo lo que conocíamos, ¿no? Entonces nosotros hemos creado un partido que es un partido mucho más abierto, un partido mucho más transversal, un partido de centro progresista, donde creemos que las viejas estructuras ya no sirven. Nuestro eslogan es que hay que hacer buena política, que la vieja política no sirve y la nueva ha demostrado, por lo visto también, ¿no? Porque ahí hemos visto pues esa nueva política de Podemos o Ciudadanos, que tampoco ha sido la que nos tenía que defender a los valencianos. Y entonces el planteamiento al final es que queremos una buena política para los ciudadanos y aprender de los errores que hemos tenido en otros tiempos, claro. Bueno, pues unos errores que ahora ya entrando directamente en el campo de batalla fallero, pues hemos vivido prácticamente desde el inicio. Tú sabes que precisamente muy reciente, el martes pasado, pudimos conocer cómo Ampar Cabrera era la ganadora del premio máximo de poesía del Bernatí Baldoví, el extraordinario, y que, bueno, pues el primer año de Pere Fuset, ella tenía que escribir los libros, o sea, las poesías en el libro fallero, en el valenciano, de la Real Academia de Cultura Valenciana, y ya tuvimos el primer encontronazo. A partir de ahí, ha sido una sucesión de hechos que podríamos escribir, no un libro, sino una enciclopedia completa, de lo que ha sucedido con las fallas y la actual política. Bueno, yo creo que Pere Fuset ha tenido encontronazos desde el primer momento, no solo con la cultura valenciana, no solo con los Rapenat, sino también con las propias comisiones falleras, y este año, ejemplo, tenemos en el alumbrado, en las carriles bici, que a muchas fallas les ha complicado, bueno, en poder montar las fallas, poder montar las carpas. Cuando uno hace política sin pensar en quién hace la política, al final luego te das cuenta y te encuentras estas situaciones que estamos padeciendo muchas comisiones falleras y muchos valencianos ahora, a la hora de salir a la calle, montar nuestros monumentos o montar nuestras carpas o participar de la propia fiesta en las fallas. Sí, porque hay que recordar, amigos, que José Enrique es fallero de una falla de Valencia, concretamente Pere Galdós Calixto III, y que, bueno, pues conoces de primera mano cuáles son las necesidades, los problemas y lo que ofrecen las fallas a Valencia, que quizás sea eso para mí, bueno, uno de los puntos pendientes que tenéis los políticos, vendernos bien a las fallas. Yo creo que las fallas lo que ofrecen a Valencia es ese escaparate que tenemos que tener y que luego nos tenga una duración, ¿no? Porque no solo hay que concentrar la visita a Valencia y al mundo fallero en el mes de marzo. Yo creo que podemos y tenemos potencial las fallas y los valencianos de poder continuar esa fiesta y esa imagen de valencianidad y esa imagen de fallas y esa imagen de una fiesta que, como todos sabéis, es, bueno, autóctona, pero una fiesta internacional, y yo creo que el trabajo que estamos haciendo o estamos proponiendo es que no solo se quede en esa semana fallera, sino que Valencia y las fallas también tengan una imagen durante todo el año y que el turismo fallero y estos visitantes que vienen a Valencia también puedan conocer nuestra fiesta fuera de lo que es el contexto de la semana de marzo.
Y por tu experiencia fallera, si consiguieras un concejal que podría ser llave en el Ayuntamiento de Valencia, clave, bisagra, como se conoce políticamente la palabra, ¿tú cogerías las fallas? Vamos a ver, nosotros lo que tenemos claro es que nos presentamos para intentar sacar más de un concejal. Pero sí que es verdad que por las encuestas, toda la situación que hay política en la ciudad de Valencia y por lo abierto que está el panorama, todo dice que el partido que saque un concejal e irrumpa dentro de este nuevo ayuntamiento, que el día 26 de mayo elegirán los ciudadanos y a primeros de junio constituiremos, va a tener la clave de poder elegir o poder decantar el que exista un gobierno u otro, ¿no? Hombre, yo he sido concejal de fiestas. Yo empecé en política siendo concejal de fiestas de Benetúser. Yo era presidente de Junta Local Fallera en Benetúser y a través de las fallas, a través de las fiestas de Benetúser, la Semana Santa que tenemos en nuestro municipio, que no hay que olvidar también nuestra Semana Santa Marinera, que es una fiesta muy importante en la ciudad de Valencia. Perdona, es que la Semana Santa de Benetúser también. También, pero nuestra Semana Santa Marinera en Valencia también. Hombre, yo creo que hombre, tenemos que hacer gala de todas nuestras fiestas y yo creo que sería un lujo poder trabajar no solo por las fallas, sino por las fiestas de San Vicente, por la Feria de Julio, por la Semana Santa y por tantas fiestas que celebramos en muchísimas pedanías, porque parece que solo en Valencia tenemos las fallas, pero más de 70 fiestas se celebran en la ciudad de Valencia, en barrios, pedanías, en pequeñas zonas, fiestas de calle. Yo creo que Valencia es una ciudad festera, una ciudad que tiene que aprovechar ese potencial y tiene que aprovechar no solo el potencial de la fiesta, sino el potencial de los ciudadanos. Tenemos muchísima gente implicada en la fiesta y tienen que ser nuestros altavoces para hacer a Valencia una imagen mucho más abierta, mucho más acogedora y que en definitiva Valencia está en fiestas todo el año, sí. Y yo creo que eso hay que potenciarlo mucho más y no solo las fiestas que le gustan al político de turno, sino las fiestas que nos gustan a todos los valencianos. De alguna forma quiero entender que tenéis un planteamiento para las fallas, las fiestas en general, pero claro, ahora estamos en fallas. Y si quieres, después de falla nos volvemos a ver cuando y quieras. Me cuentas lo de la Semana Santa, porque lo tenemos ahí encima, y San Vicente también, ojo, no olvidemos lo de San Vicente. Que es la fiesta olvidada de la ciudad. Efectivamente, y luego el Corpus, la Mare de Déu, vamos, te lo digo porque, claro, centrándonos en falla, tendréis más que un proyecto. Nosotros tenemos uno de los cuatro grandes proyectos para la ciudad. Tenemos un proyecto para lo que es la antigua ciudad fallera, porque todos sabemos que las fallas han evolucionado muchísimo, los monumentos son mucho más grandes, las naves que tenemos en ciudad fallera en estos momentos ya muchísimas no sirven para construir las fallas. El otro día estaba el lunes en la falla Literato Azorín y el artista la trae de Burriana, la falla, que estamos claro, también en la cena, ¿no? Vicente Martínez. Entonces, quiero decir que muchas fallas ya no este espacio sirve y yo creo que hay que darle una vuelta. Y nosotros el planteamiento que hacemos es crear en lo que era la antigua ciudad fallera el Casal de la Festa, donde reubicaríamos la Junta Central Fallera, donde planteamos construir dos grandes auditorios, porque los falleros tenemos un problema hoy en día y es que todos los playbacks, todas las presentaciones, tenemos que irnos a municipios fuera de la ciudad de Valencia para poderlo celebrar, porque en la ciudad de Valencia no tenemos espacios para celebrar nuestra fiesta y en muchos casos nos encarece muchísimo las comisiones. El planteamiento es tener dos grandes auditorios donde se celebraran durante todo el año todas las presentaciones falleras, donde se pudieran hacer todos los concursos de playback y actuaciones de las comisiones, que sabéis que tiene toda una cultura festiva alrededor de lo que son las comisiones de falla, donde potenciaríamos el Museo del Artista Fallero. Y es con lo que les estaba hablando anteriormente, la fiesta no solo tenía que acabar el día 19 de marzo, cualquier ciudadano que nos visite a los valencianos debe de ver que la fiesta existe, ¿no? Y ese centro cultural, ese Casal de la Festa, sería ese foco donde también hablamos, en estos momentos tenemos dispersada en toda la ciudad orfebres, artistas, personas que se dedican a lo que es la indumentaria. Entonces, concentrarlo en un gran espacio donde diera vida al barrio de la ciudad fallera, que en estos momentos ha ido perdiendo ese nombre que realmente es la ciudad fallera, y donde la gente, cuando pensara que tiene que hacerse un traje, dijera, tengo que ir al Casal de la Festa. Y ahí están ubicados todos los indumentaristas. ¿Tengo que hacerme unos aderezos?
estarían todos los orfebres ubicados ahí. Tenemos que hacer una presentación en una falla, la haríamos en Ciudad Fallera. Tenemos que hacer un playback, un concurso de playback, una comisión en Ciudad Fallera. Y que menos que Junta Central estuviera ubicada en Ciudad Fallera también. Es un proyecto bonito, un proyecto que nos una y un proyecto que dé vida a un distrito, en este caso a Benicalap, pero especialmente a la Ciudad Fallera, que no solo le dé vida, sino que cree empleo y que una zona que en estos momentos está decayendo, volvamos a darle el nombre que le corresponde, que es la Ciudad Fallera. Me estás hablando de un proyecto ambicioso porque ahí jugamos con muchos campos. Mira, no es ambicioso. Yo creo que al final, donde se gastan tanto dinero en hacer carriles bicis con fondos europeos, si lo gastáramos en hacer proyectos que valgan la pena, sí. Yo creo que al final la ambición es la ilusión y las ganas de trabajar por algo. Que sería casi casi como un parque temático. ¿Por sí, qué? Sería la ciudad de la festa. Me voy a la Ciudad Fallera, que no solamente construye los artistas falleros fallas, sino también puede encontrar todo tipo de profesionales. Y hasta la propia gastronomía podría estar. Gastronomía. Y también otro nos hemos quedado oscuras. Y también otro tipo de profesionales siempre relacionado con las fallas. Y además ese auditorio del que me hablabas. Dos auditorios, porque con uno, con 365 días, no tendríamos capacidad. Sabes que muchas comisiones hacen presentación de mayores, presentación infantil, y tenemos también los playbacks. Entonces es necesario tener dos auditorios donde podamos durante todo el año, todas las comisiones, tener a disposición un espacio para celebrar nuestras presentaciones falleras. Eso estaría bien, ¿no? Además, dos auditorios, porque no todas las fallas necesitamos siempre un auditorio 800. Claro, tendría que adaptarse al número de miembros que tiene la comisión y al número de acto o espectáculo que se celebrara. Eso daría vida, pues, todos los viernes, sábado y domingo, durante todo el año, a la Ciudad Fallera, y a las comisiones nos quitarían un problema, que en estos momentos nos tenemos que ir a otros municipios, alquilar salones, nos están obligando a tener que hacer cenas para poder alquilar el auditorio, y eso nos daría una libertad a las comisiones para, por lo menos, hacer nuestra presentación en la ciudad de Valencia, qué menos. ¿Conoces la Junta Central Fallera por dentro? Pues mira, la Junta Central Fallera la conozco poco. La conozco poco porque yo con Junta Central Fallera, quitando cuando celebrábamos la cabalgata del Reino, bueno, y algún año participamos como municipio y hablaba en aquellos momentos con Dionís y con la gente que estaba en Junta Central Fallera, los últimos años yo me volqué más en Junta Local en mi municipio, sí. Y Junta Central Fallera no la conozco en estos momentos, pero por lo que sí que sé, por lo que me comentan muchísimos presidentes, compañeros de partido que están afiliados y están dentro de lo que es el mundo fallero y especialmente en lo que es presidencia de fallas, pues me comentan que al final se ha convertido en un gueto, en un gueto del señor Fuset, donde quien molesta se le invita a marcharse o se le tira directamente, y donde las decisiones... O no se le deja entrar. O no se le deja entrar, y donde las decisiones se toman por una persona y no por el colectivo de los falleros. Y yo pienso que esas decisiones nos afectan a todos los falleros, y qué menos que el colectivo de todos los falleros que nos representan en la Asamblea de Presidentes debía tener mucho más poder y tener más decisión y poder ese problema, esa solución, esa idea que tenemos en las comisiones, poderla trasladar, porque que te gobierne o que te lleve Junta Local Fallera o Junta Central, en este caso en Valencia, una persona que yo creo que no es un enamorado de las fiestas, no es un enamorado de Valencia, ni es un enamorado de las fallas, pues al final sale lo que sale. Es evidente, y siempre lo hemos comentado, una persona que ni siquiera había asistido a ninguna junta general de su falla, nada. Yo siempre lo digo, mira, yo llevo desde el año 77 con el mundo de las fallas y yo he vivido de todo, menos ser presidente de falla, eso sí. Yo admiro a los presidentes de falla, a todos, porque es que ser presidente de falla, telita. Anoche a nosotros no nos llegó, bueno, ayer no nos pusieron la carpa, y si hubieras visto, el presidente lo tuvimos a punto de coger un infarto. Teníamos la entrega de insignias, el sopar de amics de la falla, teníamos todos los muñecos dentro del casal pensando hacer la cena en la carpa no llegó, tuvieron que sacar toda la falla a la calle, bueno, organizar en el casal, y yo sé lo que parece un presidente de falla, porque lo ves en la comisión y porque ves que muchas veces ese trabajo que llegas y te sientas en la mesa, yo siempre he dicho que de la fiesta está la véspera. La véspera, ¿no? Que es lo de que estamos viviendo ahora. De la fiesta está la véspera, y es donde trabajamos, donde preparamos, y cuando uno llega y se sienta es el culmen de una presentación, pero ese trabajo anterior lo hacen no solo los presidentes, sino las juntas directivas y los grupos que en las fallas tenemos trabajando en diferentes, en grupos de teatro, en grupos de organizando premios, como sabes que organizamos los premios, sí. Raga en la comisión mía, etcétera, etcétera. Yo creo que
el presidente es una parte importantísima, pero esa junta y esa comisión también es una parte importantísima, y por eso te decía que se nos tiene que escuchar en Junta Central. Por eso te decía yo, porque no solamente se tiene que escuchar, sino también que la Junta de Trafallera la lleve a alguien que conozca de qué va. Porque, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que el presidente, la directiva de la Junta de Trafallera tiene que ser una persona que gestione la voluntad de los falleros, sino que imponga a los falleros la voluntad de su partido? Hombre, ya lo he dicho anteriormente, yo creo que habría que democratizarla mucho más. En vez de estar pensando que la quieren democratizar poniendo más mujeres en la Junta Central, mujeres tienen que estar las que tengan que estar. Pero porque valgan, eso lo tengo clarísimo. Pero, vale. Pero también tenemos que tener un presidente que estuviera porque vale, no porque lo pone su partido político. Y lo que tendríamos que tener es una Junta Central mucho más democrática, mucho más participativa. Hay a quien se le llena la boca de la participación, pero luego es el ordeno y mando. Y entonces, como bien decías anteriormente, el que molesta o no se le deja entrar o se le invita a marcharse. Eso no es una Junta Central donde nos sintamos representados todos los valencianos. Y por otra parte, hay que entender que el presidente de Junta Trafallera, por reglamento fallero, es un concejal, es decir, un político, puesto por un alcalde que a su vez ha sido votado por un porcentaje mínimo de falleros. Quiero decirte, de los cerca de 500.000 de votos que puede emitirse la ciudad de Valencia, pues a lo mejor resulta que tan solo son falleros un 10%, un 12%. Sí, pero eso se puede corregir, vamos a ver. Ahí va yo. Yo creo que se puede corregir porque tú tienes un presidente nato, que es el alcalde, un presidente ejecutivo, que es el concejal de fiestas. El concejal pero, que designa, ¿no? No, bueno, no sí, tiene puede, que ser. Puede ser otro concejal. En este caso tenemos el concejal de cultura festiva. De cultura porque festiva tenemos que tres concejales ahora de cultura, uno de cada partido y cada uno tira por un sitio. Pero bueno, eso es otro tema a sufrir los valencianos. Es lo que hace el tripartito. Pero yo creo que en dando participación a las fallas, y yo creo que creando una figura que fuera el enlace entre la corporación municipal, que es bueno que la corporación municipal esté implicada con las fallas, porque en definitiva al final son muchas cosas las que el ayuntamiento, permisos, vallas, cortes, la propia falla del ayuntamiento, es importantísimo que esté implicada. Pero yo creo que las fallas tendrían que tener esa voz y estaría muy bien que buscáramos un enlace entre la corporación y los presidentes de falla, y que las fallas y la asamblea de presidentes eligieran un presidente que fuera el enlace entre la corporación y las fallas, ¿no? Yo creo que eso no lo plantea nadie, porque uno cuando llega lo que quiere es tener el poder y hacer el ordeno y mando. Pero yo creo que muchas veces, dejando a la gente participar, dejando a la gente que sus expresiones lleguen y sus necesidades lleguen donde tienen que llegar, es una forma de hacer política también, y no de imponer, sino de ser una esponja y asumir lo que te plantean los falleros. Vamos a hacer un impasse porque nuestros patrocinadores, sabes que mandan. Son importantísimos. Sí, no te vayas porque las fallas también. Las fallas también, también. Porque tenemos aquí unas preguntas todavía. Se me han quedado unas preguntas, yo no quiero que te vayas. Muchísimas gracias. Sin hacer nada, porque quiero conocer el proyecto. Y entonces lo que le voy a pedir a Pedro ahora sí, que pongamos los patrocinadores, el segundo bloque, y tras ello volvemos aquí en directo al Casal de la Falla de la Ciudad del Artista Fallero. No os vayáis, hasta ahora mismo. Crazy. Peluquería y estética Malpeiná. Rayo Suba, gabinete de estética. Innovaciones en corte y color de pelo. Peinado y maquillaje de novias. Puñas de porcelana y gel. Masajes relajantes. Extensiones de todo tipo. Todo esto a unos precios increíbles. ¡Pruébalos! Estamos en la Avenida Real de Madrid número 5, en La Torre. Peluquería y estética Malpeiná. Pide cita al teléfono 96-318-6647. Peluquería y estética Malpeiná. Colegio Sedaví, señal de que la educación nos importa, son 50 años al servicio de sus estudiantes. Ya puedes matricularte en nuestro centro para ciclos formativos. Somos un centro concertado. Tenemos ciclos grados medio, técnico de gestión administrativa y superior, técnicas en administración y finanzas. Ofrecemos cursos de mañanas y tardes. Infórmate ahora sobre nuestros ciclos formativos online. Visitar nuestra web www.colegiosedaví.es. Estamos en Isaac Peral número 3, Sedaví. Teléfono de contacto 96375 54 23.
Fildor en Campanar, indumentaria valenciana, confección de trajes de valenciana y arreglos de todo tipo de prendas, tanto de caballero como de mujer. Podrás encontrar todo tipo de complementos para tu traje de fallera. Visítanos en Fildor, indumentaria en Campanar. Calle Hipólito Rovira número 1, junto al antiguo Hospital La Fe. Teléfono 96-349-5320. Ven a visitarnos y te invitaremos a almorzar o a comer en el restaurante MG de Beniparrel, en la calle del Mueble número 31. Teléfono 96-120-0860. Visita nuestros Facebook y en la web www.restaurantemg.es. Somos atrevidos, somos diferentes, somos rebeldes. Spectra FM, conéctate con nosotros en el 682 20 70 21. Ferretería Els Cunyats, ferretería en general, duplicado de llaves, tornillería, herramientas, electricidad, menaje y bricolaje. Todo lo que necesites en ferretería, nosotros lo tenemos. Ferretería Els Cunyats, nos encontrarás en Plaza San Vicente y Borra 2, Valencia. Teléfono de contacto 96-193-0674. Ferretería Els Cunyats. Citybox, empresa de alquiler de trasteros y mini almacenes para particulares, especialistas autónomos y empresas. Alarma individual y código de entrada a los 365 días, las 24 horas por código PIN y vigilado por central de alarma y videovigilancia. Citybox, desde 39,90 euros. Estamos en la calle Artes Gráficas número 9, Polígono La Mina, Paiporta. Teléfono de contacto 96-397-2996. Citybox. Pirotecnia Turís, espectáculos pirotécnicos, mascletas, castillos de fuegos artificiales, piromusicales, Pirotecnia Turís, prestigio y calidad al servicio de la fiesta. Pídanos presupuesto sin compromiso, le desarrollamos cualquier espectáculo. Llámenos al teléfono 96-212-6282. Pirotecnia Turís, estamos en Turís, en la calle Carlos Domínguez, número 7. Asador 7 de Julio, cocina vasco-navarra, especialidades en carnes y pescados a la brasa, carnes rojas, cordero y cochinillo, piquillos y espárragos de Navarra, bacalao al pilpil, postres caseros y amplia bodega y sidrería. Abierto los 365 días del año para que disfrutes. Nos encontrarás en Camí del Sur 71 en Masanasa y en la avenida de los Arcos 7 frente al aeropuerto de Manises. Teléfono para reservas 96152-4664. Asador 7 de Julio. Spectra FM también en Twitter, comenta con el hashtag La Música de Tu Vida. Indumentaria Valenciana Pinazo. Nos encontramos en la calle Guillén de Castro 83 de Valencia. En ella puedes hacer tus sueños realidad por el precio de un alquiler. Le confeccionamos a medida su traje desde la talla 0 con opción de compra. Trajes reconocidos por su gran calidad, tanto en telas como en su confección. Gran variedad de complemento. Y sin olvidarnos de la indumentaria masculina, también en alquiler o compra. Estamos en la calle Guillén de Castro número 83, Valencia. Visita nuestra web www.trajesdefallera.es o entra en nuestra página de Facebook Pinazo. Silvia Más, tu tienda de ropa de mujer en el nuevo centro, junto al Corte Inglés Moda. Ropa casual, ropa de fiestas y complementos a los mejores precios, siempre de fabricantes nacionales. Si no tenemos lo que te gusta, nosotros te lo conseguimos. Ven a conocernos sin compromiso. Silvia Más, en Nuevo Centro, junto al Corte Inglés Moda. Talleres El Maño, reparación del automóvil. Reparamos cualquier marca. También arreglamos la correa de distribución, puesta a punto de su vehículo, inyección de gasolina y diésel. Realizamos revisiones pre-ITV. También diagnosis de averías, frenos, dirección, suspensión, aire acondicionado, neumáticos, sistema eléctrico. Reparación del automóvil Talleres El Maño, en la calle Cuenca Tramolleres número 4, en Valencia. Teléfono 96-361-0311. Oh!
aquí seguimos, amigos, aquí seguimos en el Casal de la Falla de la Ciudad del Artista Fallero. Recordamos que estamos en directo con todos vosotros para poder llevaros la mascletá de hoy, la mascletá, recordamos, de los hermanos Caballer, desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Os recuerdo también que el próximo día 19 a las 3 menos cuarto, y por eso estamos aquí en una de las fallas de Benicalap que componen esta Federación de Mix de la Pólvora de Benicalap, vamos a retransmitir dos mascletas, dos, José Enrique, dos. La de las dos y la de las tres. Las de las dos y la de y las... de las dos en Canarias. Y las dos en Canarias. Las ayer estuvieron en el balconet que tenemos contigo. Tenemos un balcón en la plaza de la... ¿Conmigo? Con el partido, contigo. Pero bueno, contigo también cuando quieras venir. Gracias. Ayer estuvieron el presidente de la Federación de Amics de la Pólvora visitándonos el balconet, el presidente de la comisión de aquí, de Ciudad Fallera también. Y bueno, el día 18 dejaremos, bueno, el 19, dejaremos el balcón del ayuntamiento y nos vendremos a pie de calle a ver esa macro mascleta de Caballer, que yo creo que va a ser un acto importante que va a marcar un hito en la historia de las fallas de Valencia. Sí, señor. Bueno, pues sí, pirotecnia de hermanos Caballer, que recordamos, uno de los anuncios que salen, que es Funky Feel, que está en la avenida del puerto, hay que decir que son ellos también, ¿eh? es decir, es de ellos. Por tanto, yo desde aquí les mando un saludo. Hoy les deseo toda la suerte del mundo. Y hay que indicar también que el día 19 tenemos dos. Una, la de la Plaza del Ayuntamiento, que conectaremos como hacemos todos los días, y luego la segunda la haremos en directo, rigurosísimo directo, desde el solar que hay entre los cruces de la avenida Levante Unión Deportiva y la avenida Ecuador. Ahí estaremos. Así que yo te espero aquí. Ahí estaremos. Venga, a ver si es verdad. Bueno, unos cuantos detalles que nos quedan, unos cuantos flecos de esta conversación tan amena que estamos manteniendo con José Enrique Aguar. Recordamos, contigo, partido contigo, en clave fallera. Unas fallas en las que... ¿Tú cómo te encuentras en este mundo fallero de Valencia, viniendo como vienes de Benetúser? Pues hombre, yo me encuentro a gusto. Yo soy nacido en Ruzafa, quiere decir que... Ah, tú eres nacido en Ruzafa. Yo nací en Ruzafa, vale, entonces vale, ya pues vale. Es... territorio fallero, que digo yo, ¿no? Hombre, y bueno, criado en Benetúser, alcalde de Benetúser 20 años, vivo 10 años ya aquí en Valencia, vivo en Abastos, o sea, también una zona fallera sí. reconocida, y yo me encuentro muy a gusto porque, claro, el lujo de salir de casa y en 10 minutos plantarte la mascletá, salir de casa e irte a ver cualquier acto o participar del corazón de la fiesta, yo creo que es un lujo, porque... yo lo entiendo que la gente que ve en los municipios es más complicado, hay que desplazarse, hay que venir, pero estar dentro, yo digo, de murallas, ¿no?, de la ciudad, es poder disfrutar de la fiesta y poderla disfrutar al 100% y poder ir a la falla y volver a casa sin tener que coger el coche, sin tener que coger un taxi. Yo creo que es vivir la fiesta mucho más intensamente. Y ya que me hablas de Ruzafa, ¿qué me dirías lo que ha pasado este año con las luces? Pues ya lo sabes, el lunes estuve apoyando a la Comisión Literato Azorín en esa cena que Cuba celebra, Literato Azorín, porque hay dos suecas Literato Cuba Literato Azorín, en esa cena que celebraron para la prensa y para algunos partidos políticos, otros no estaban invitados. Y yo creo que ha sido una vez más el último, yo creo que va a ser el último, la última metedura de pata de este tripartito, ¿no? Aunque empezaron nombre, metiendo, no, sí, pero en el mundo fallero creo que ya no va a tener muchas más posibilidades, estamos acabando ya, pero yo creo que ha sido otro revés y otra bofetada a las fiestas y especialmente a un barrio y a unas comisiones que han intentado destacar una parte importante que también es de la fiesta. La fiesta es todo, la fiesta es los monumentos, la fiesta es la ofrenda, pero la fiesta también era aparte el alumbrado y los espectáculos de alumbrado, y bueno, aquí tenemos un ayuntamiento complicándonos la vida a los falleros, y todo mi apoyo, así lo transmití, así lo he dicho en los medios, en las redes mías, y así se lo he dicho a las propias comisiones falleras. El aní de la planta estaré con ellos también, estaba comentando el otro día con el artista, hemos quedado a ver esa especial falla que nos va a montar. Sí, que está montando ya y que ya está levantando. La hay ciudad. Que ir a visitar, esta noche quiero ir yo, ahora que me libero ya de la escena de fallera mayor este año cambia en color y creo que va a tener sus novedades también. Y yo creo que nuestro apoyo a esta situación que estamos padeciendo, pero no a ellos, sino a la gran mayoría de comisiones de la ciudad de Valencia. José Enrique, tú vienes del Partido Socialista del País Valencia, hay que decir que se llama así. Y claro, me pregunta, dice, pero Pepe, has empezado hablando del tema, del tema de Ampar Cabrera, con el Llibret, el primer problema con el que arrancó Pere Fuset, hubo otro anterior, pero bueno, en este tema. Y la pregunta que queda en el ambiente es,
viniendo del Partido Socialista que ha defendido a muerte la UBL, viniendo del Partido Socialista que eliminó la cátedra de valenciano en la universidad para meter la cátedra de catalán, viniendo de un Partido Socialista donde sus primeros líderes, Joan Lerma y Ciprián Siscar, se posicionaron claramente en contra del valenciano, y viniendo de este partido y habiendo compartido con ellos alcaldía, tú alcaldía y ellos presidencia de la Generalitat Valenciana, tú, ¿de parte de qué estás? ¿Del valenciano de la Real Academia de Cultura Valenciana, que es el que escribe en los poetas, en los llibrets, en esos versos de poesía festiva? ¿O el valenciano de la UBL que defiende el Partido Socialista, que impuso el Partido Popular y que ahora Compromís ha utilizado claramente, no ha tenido que mover ni una sola coma de las leyes para meter lo que está metiendo? Yo creo que es importante primero que la gente recuerde que sí que la primera Generalitat lo impuso, pero luego la propia María José Catalá, que se presenta para alcaldesa, que fue consejera de Sanidad, de Cultura, lo mantuvo, y el pacto del Partido Popular con los catalanes hizo que esa identidad de los valencianos se fuera pues perdiendo, y no ha sido solo un partido, han sido los dos grandes partidos que nos han gobernado. Mira, por eso no estoy ahí. Yo, cuando me decían que pusiera en mi pueblo la calle del País Valenciano, yo en mi pueblo ponía la calle Mayor, y cuando me decían que pusiera la calle de no sé qué, yo ponía el carrer del Molí. O sea que en Benetuser no hay carrer del País Valenciano. No. Los 20 años que fui alcalde nunca puse nombres de estos que crearan problemas, porque yo creo que los valencianos lo que tenemos es que buscar lo que nos une. Y hablando especialmente del tema de la lengua, ya lo hemos dicho, lo hemos propuesto y lo tenemos colgado en nuestras redes, y lo he dicho yo, no solo en las redes, sino apoyando todos los actos que la Academia Valenciana está realizando hoy y que está realizando el propio RAPENAT. Nosotros lo primero que pedimos es cambiar la UBL, porque una Academia Valenciana de la Lengua, entendemos que no es la forma de identificar nuestro idioma. Tenía que ser la Academia de la Lengua Valenciana, porque parece que es una tontería, pero no es muy importante. Porque tú, cuando abres una Academia Valenciana de la Lengua, puede ser la Academia Valenciana de la Lengua del Chino o una Academia Valenciana de la Lengua de no sé qué. Pero si tú dices Academia de la Lengua Valenciana, le estás dando un reconocimiento a nuestra identidad y a nuestra lengua, que es la que hablamos en la calle, es la que hablamos. Yo soy de Lorta, porque nací en Ruzafa, pero criado en Benetúser, del Horta Sur, y no tiene mucho que ver el valenciano que están intentando enseñar a nuestros hijos o que están intentando implantarnos. No hay derecho que en estos momentos los títulos de valenciano que da el RAPENAT no tengan validez y tengan que ir a estudiar los profesores de nuestros hijos a títulos que dan en catalán directamente. Yo creo que tenemos que dar un paso. Han sido muchos años de ir a asentando las cosas, muchas cosas ya se han asentado. Es bueno que nos una la comunidad, es bueno que nos una la bandera, pero también es bueno ya que nos una el idioma. Y lo que no puede ser es que, aparte de que sea bueno, es que en estos momentos la gente que habla valenciano como se habla en la calle, y es el valenciano tradicional, o el valenciano de los ratos, o el valenciano de las normas del Puig, está perseguida. O sea, estas entidades no se les da subvenciones de la Generalitat porque no lo hacen como ellos quieren, no entran en concursos de Llibrets o no se les da premios porque no lo hacen como ellos quieren. Mire, ya estamos cansados de que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Por eso te decía anteriormente que necesitamos políticos que lo que hagan es lo que la ciudadanía está diciendo y que lo que la ciudadanía en la calle está haciendo. Está pidiendo, y que no vengan a imponernos, sino a ser esponja y asumir lo que otros están ya normalizando en la propia calle, o las propias comisiones en sus llibrets, o nuestros propios hijos, que al final les enseñan una lengua en la escuela y luego hablan otra lengua, que es la que escuchan en la calle, que es el valenciano. Pues José Enrique, yo estaría más tiempo hablando contigo, pero nos vamos ya al último bloque de patrocinadores y después a la mascleta directamente a la plaza del ayuntamiento. ¿Sí o no? ¿Las fallas podemos confiar en contigo? Las fallas podéis confiar totalmente en contigo, porque somos un partido valenciano, nacido en Valencia,
para trabajar por Valencia, y aunque en estos momentos somos un partido nacional y tenemos sedes en Ceuta o en Melilla o en Canarias o en Santander o en Burgos o en Valladolid, no perdemos nuestras raíces. El partido nació en la ciudad de Valencia, la sede nacional de toda España está en la calle Hospital, la sede de la ciudad de Valencia la tenemos en la calle Garrigues, está al lado. Y yo siempre digo que a las personas no hay que fiarse de ellas, sino ver sus hechos y cómo han trabajado. Vale. Tenemos currículum detrás, nos lo pueden seguir y ver cómo hemos trabajado y lo que hemos hecho por Valencia. Esto está grabado, si salís lo tendré presente. ¿Vale? Ahí estén. Muy bien, José Enrique Aguar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantado de saludarte y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Amigos, el último bloque de patrocinadores y a vuelta ya directamente a la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Hermanos Caballer, no lo perdáis, hasta ahora mismo. Cafetería Rusiñol. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Ven a disfrutar en el mejor ambiente. Tenemos gran variedad de bocadillos, tapas y pizzas. Nos encontrarás en la calle Santiago Rusiñol 1D de Valencia. Nuestro teléfono 963669024. Cafetería Rusiñol. Aisbal y Garibo, empresa líder a nivel nacional e internacional en el sector industrial. Nuestros trabajos en aspiración, filtración y almacenamiento de residuos, así como nuestras cabinas para la ampliación de lacas y barnices, tanto en el sector de la madera como en el sector de la automoción, nos hacen ser una de las empresas líderes del sector. Trabajamos con las mejores marcas. Visítanos, calle Soroller 5 Valencia, o llámanos al 96-376-2332 o 96-396-3669. Visita nuestra web www.aisbal.com. Si buscas el mejor asador, aquí nos tienes. Asador Artesano Chiribella. Carnes a la brasa, almuerzos populares. Disponemos de grandes salones para tus celebraciones. Estamos en el polígono Zamarra, calle Pastora 1 de Chiribella. Reserva tu mesa al 96-383-4345. Síguenos en Facebook. Asador Artesano Chiribella. Una imagen vale más que mil palabras. Spectra FM. Instagram @SpectraFM. Mercería Agua Dulce. Todo en lencería, corsetería, paquetería, labores y moda en baño. Todo al mejor precio. Tenemos primeras marcas y productos de primera calidad. Mercería Agua Dulce. Estamos en calle Trafalgar, número 17, en Quart de Poblet. Visita nuestro Facebook. Mercería Agua Dulce. Todo para ti. Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla. Mavimar, indumentaria valenciana. Victoria y Mar son artesanas, diseñadoras y son las creadoras del Alsaor, el mejor cancán para el traje de valenciana. Cada vez más perfecto, el Alsaor se adapta perfectamente a nuestro traje regional. Nati Beltrán, complementos de fallera. Nati Beltrán te fabrica de manera personalizada tu complemento de fallera. Manteletas, aderezos, peinetas. Te hacemos el dibujo que quieras, como el escudo de tu falla o cualquier otra idea. Puedes conocer nuestras creaciones en la web www.indumentarianati.com. También puedes llamarnos al teléfono 636-719-578. Nati Beltrán, vamos donde tú estás. Estas fallas, conéctate con nosotros. Spectra FM, la música de tu vida. Sigue en directo todos los días La Mascletà con Spectra FM. 100% valencianos, 100% falleros, 100% Spectra FM. Something so sweet.
Clínica Dental Bucalia. Bucalia te ofrece los siguientes servicios: odontología preventiva, general, endodoncias, periodoncia, radiología, prótesis removibles, prótesis fijas, cirugía maxilofacial, implantes, tratamientos dentales. Acércate a Clínica Dental Bucalia. Primera visita gratuita. Estamos en la Plaza del Ayuntamiento, número 8, segundo tercero. Teléfonos de contacto 96351-3400 y al 96351-3424. En la Bocatería Alcaide tienes excelentes menús diarios y cenas todos los días. Prueba nuestras deliciosas pizzas caseras. También puedes celebrar tu evento familiar como bautizos y comuniones. Ven a vernos. Estamos en la calle Campamento número 32, Benimamet. Teléfono de contacto 963635680. Bar Bocatería Alcaide. Foc i fil, coets, volaors, traques, pirotècnia infantil, masclets, tot a preus de fàbrica. Foc i fil, confecció a mida, indumentària valenciana, confecció infantil, compostures. Foc i fil, la tenda dels germans Cavaller, a l'avinguda del Port 84. Telèfon de comandes 96-344-0012. Ah, i preus especials per a grups i comissions. Seguimos, amigos, seguimos aquí en la sintonía de Spectra, seguimos en la sintonía de Onda Falla la Televisión y como veis en las imágenes, los pirotécnicos preparados ya, porque aquí apenas queda minuto y medio, dos minutos para que podamos vivir la mascletá de los hermanos Cavaller desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ahora sí, hemos recuperado ya esa imagen que se nos había quedado congelada. Y como os digo, apenas minuto y medio para vivir esta mascletá desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia. ¡Escuchamos! ¡Señor pirotécnico, por comenzar la mascletá! Thank you.
¡Vaya mascletá! Vaya mascletá, amigos, que hemos vivido en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Vaya mascletá en directo desde el Ayuntamiento de los Hermanos Caballer, que ahora se están felicitando de emoción, porque la verdad que ha sido una mascletá inolvidable, grandísima, tanto al principio, con ese detalle ya, su sello tradicional de mostrar la señera, como también todas las fases que han llevado a ese grandísimo terremoto final, que luego se ha visto rubricado con ese apoteósico bombardeo aéreo que no ha dejado a nadie indiferente. Incluso en las imágenes que nos llegaban parecía que se estaba pegando fuego el Ayuntamiento de Valencia. Todavía el humo que invade la plaza del Ayuntamiento de Valencia, el humo que se está dispersando por las calles aledañas a la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ahí vemos a José Vicente Caballer en imagen, que está siendo felicitado uno por uno por todos los compañeros, y ahora se dirige hacia la parte donde está. Estamos mirando que está justo a la otra parte del Ayuntamiento. Tendrá que cruzar ahora de una parte a otra. Estaba mirando, digo, está a la otra parte. Decía yo, donde está la parte técnica. Y a felicitar a todos y cada uno antes de que ambos socios, José Vicente y Jorge Caballer Villacañas, suban al balcón del Ayuntamiento. Sus montes y sus bellos naranjales, jardines que nadie puede igualar. Y hermosos campos llenos de arroz. Recordamos que hoy es día 10 de marzo, recordamos que estamos en el Ecuador. Hemos tenido 9 mascletadas por detrás, del 1 al 9, y nos quedan todavía 9, del 11 al 19. Así que, amigos, vamos a seguir disfrutando de mascletas grandísimas como la que hoy, para mí, de las mejores, nos ha ofrecido los hermanos Caballer. Y ahí vemos a Juan Parra con esta camisa cuadros, felicitando también a José Vicente Caballer. Valencia en fallas, en lo mejor del mundo entero, por su y ahí vemos a Sara y a Marina, falleras mayores de Valencia, acompañada por la Corte de Honor. Como no, recibiendo también el aplauso de un público que se ha dado cita en un número grandísimo. Se nota que es domingo, se nota que hace buen día, se nota que estamos en fallas, en la plaza del Ayuntamiento, para vivir una nueva mascletá. Gran día el que hemos vivido hoy, gran mascletá la que nos ha ofrecido los hermanos Caballer, que ahora de inmediato subirán. Recordamos esa primera parte con el sello de la señera, esa señera de humo, los colores rojos, azules y amarillos que completan esa grandísima real señera coronada que nos representa a todos los valencianos. Y a continuación, esas fases fuertes y bien combinadas con volcanes, carcasas y truenos acompañando a las retenciones terrestres. Y ya no os digo nada del terremoto, un terremoto que parecía también como ayer que no se acababa y que veíamos cómo vivíamos con toda la intensidad del mundo. Ahí se acerca ya, ahí se acercan ya, acompañados también por familiares, para poder subir al Ayuntamiento de Valencia y recibir esa ovación por parte del público asistente. Valencia en fallas, Valencia en fallas, Valencia en fallas, no olvidarás. ¿Cómo se nota que es domingo? ¿Cómo se nota que hace buen día? La gente no se quiere ir, la gente quiere disfrutar. En manga corta, como vemos, con sombrero. Parece que estamos asistiendo a una parte de la batalla de flores en pleno mes de julio. Pero no, amigos, estamos en marzo, 10 de marzo, la semana previa a la gran semana fallera. Un buen consejo a ti yo voy a darte. Ven a Valencia,
sin tardar, porque sus fallas te van a embrujar. Valencia falla. Y ahí vemos a todo el mundo que está abajo esperando la salida de los pirotécnicos, que hoy, entre la gran cantidad de público que hay y también la gran cantidad de felicitaciones que están recibiendo los pirotécnicos, les está costando un poquito más llegar. Imagen impresionante de cómo está la plaza, amigos. Imagen impresionante de cómo vivimos los valencianos las mascletas. Imagen impresionante de lo que damos. Y ahora en este momento sí, salen al balcón, ahí los vemos. Saludando. Y además vemos a dos niñas, supongo que serán sus hijas también, con el peinado de fallera. Quiere decir que tienen acto fallero también. Forman parte no solamente como pirotécnicos de la fiesta, sino también de falla. Y el aplauso de la gente. Enhorabuena, felicidades a la pirotecnia Hermanos Caballer, José Vicente y Jorge, que nos han ofrecido esta grandísima mascleta. Amigos, vámonos con patrocinadores y volvemos con más información fallera. Y hermosos campos llenos de arrozales, Valencia reina musical, y en plenas fallas grandiosa y genial. Valencia en fallas es una fiesta incomparable. Espera. Codella Autoescuelas, obtención de permisos de conducir de coche y moto con pistas y vehículos propios. Teórico, mañanas y tardes. Infórmate de nuestras excelentes condiciones. Visítanos, estamos en la calle Serrería número 34 de Valencia o llámanos al teléfono 96 371 7670. ¿Quieres probar el mejor café en un sitio único? Pues no lo dudes y ven estas fallas a Coffee Corner. Venta y degustación de los mejores cafés centroamericanos, tanto en grano como en molido. Además de una gran variedad de infusiones de seda en pirámide. Abierto todos los días en Fallas. Nos encontrarás en calle Poeta Quintana 4, calle Transit 6, calle Pérez Valle 5 y en calle Pérez Puchol 6, esquina de Correos. Sin duda, el mejor lugar para degustar de un buen café recién tostado y molido al instante durante estas mascletas. Visita nuestra web www.coffeecorner.es. Ferretería Pilar Ruiz, menaje, cerraduras, rieles, llaves de todo tipo y de seguridad, herramientas, manteles, también fontanería y electricidad. Copiamos mandos de garaje. Nuestro horario es de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Estamos en Ingeniero Joaquín Benlloc, 21 de Valencia. Teléfono 96 373 9699.